nuevo asoma, ya sus rayos iluminan el... ¿Cómo les va? Buenas tardes. Con ustedes, el granadero Nacho. Hoy conoceremos la obra de dos grandes paisajistas. De Ceferino Carnacini, un maestro desgraciadamente muy poco conocido. Y visitaremos el taller de Claudio Riquelme, el gran artista de la Patagonia Argentina y uno de los mayores exponentes del puntillismo en el arte actual. Quiero agradecer al Regimiento de Granaderos que me prestó este morrión, porque hoy voy a homenajear al general Don José de San Martín, contándoles la historia del monumento que se encuentra en la Plaza San Martín de Buenos Aires, uno de los monumentos ecuestres más lindos que hay en la Argentina. ¡Allá vamos! El general Don José de San Martín fue el creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y es sin duda la figura más importante de la historia argentina. Y ha sido retratado numerosas veces, pero tan solo dos personas lo retrataron en vida. Uno fue un pintor peruano que vivía en Chile, que se llamaba Gil de Castro. Pero sin duda, el símbolo más importante iconográfico de imagen de San Martín es la escultura que se encuentra en la Plaza San Martín de Buenos Aires. El lugar donde se encuentra la Plaza San Martín es de los lugares más importantes y con más historia de nuestro país. Ustedes recordarán que era parte de lo que era la Quinta del Retiro. Luego fue comprada por una empresa inglesa que se dedicaba a vender esclavos. Luego fue en 1800 el lugar donde estuvo la Plaza de Toro de Buenos Aires. Y cuando las invasiones inglesas fue el lugar de la defensa heroica de la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, es un campo de gloria. Y es el lugar donde San Martín creó el Regimiento de Granaderos. Por lo tanto, era lógico que ese lugar fuera la Plaza San Martín. Esta escultura fue hecha por el escultor francés Domas, quien la realizó en Francia y la terminó en 1859. Al año siguiente ya estuvo fundida en bronce y fue emplazada en la Plaza San Martín en 1862. La escultura no siempre estuvo en la misma ubicación. Es más, una vez hubo que cambiarla porque como el general está señalando los Andes, una persona descubrió que los Andes no quedaban para ahí. Es por eso que la movieron y lo pusieron al general señalando para ahí. Muchos se han equivocado al pensar que el caballo de San Martín tenía una cola desmesurada. Si ustedes ven la escultura, pareciera que tiene todos los pelos y toda la cola del mundo este caballo. Lo que ocurre es que el escultor tenía una necesidad técnica. Necesitaba mucho peso en la cola, porque como el caballo está parado sobre las dos patas posteriores, necesitaba un contrapeso. El monumento fue colocado en lo que era el Campo de Gloria, en los terrenos donde hoy es la plaza. Pero la plaza como tal fue creada en 1878. Fue parquizada por Carlos Thaís y juntaba toda la actividad cultural y lúdica de la ciudad, ya que luego estuvo el pabellón argentino que había estado en París, donde funcionó durante muchísimos años el Museo Nacional de Bellas Artes. Y en
1910, a propósito de los festejos del centenario, se iluminó la plaza, se le hizo cercados. Fue el lugar más lindo que había en ese momento en la ciudad. Y también se encargó a un escultor alemán que completara la base del monumento al general San Martín. Y el elegido fue Gustav Eberlin, quien es el que hizo las cinco figuras grandes que están al pie de la escultura ecuestre. Y también los cuatro relieves, donde nos narra los triunfos del ejército libertador del general San Martín. Otra cosa curiosa es que este monumento es el símbolo de San Martín en cualquier lugar del mundo, porque al año siguiente que se inaugurara en Buenos Aires, se puso uno en la Alameda de Santiago de Chile. Y hoy en todas las ciudades americanas y en la mayoría de Europa hay siempre una escultura del general San Martín. Y siempre es la réplica de esta escultura de Donetsk. Visiten la Plaza San Martín. No solo rendirán tributo al Libertador de América, contemplarán esta escultura maravillosa y fíjense en todos los relieves de abajo, los hechos por el alemán Eberlin, que son maravillosos. Y además, caminen ese parque y vean los edificios magníficos que rodean a la plaza. Sin duda que el edificio Cábana, el Palacio San Martín y el Círculo Militar son algunos de los palacios más lindos que tiene la Argentina. En 2 minutos nos volvemos a encontrar.